Estoy muy emocionada. Me costó mucho trabajo encontrar en el mundo a Manolo Caro. Sí, La Casa de las Flores. Y viene otra en Netflix que no te la vas a acabar. Aquí está con nosotros, en Fernanda Talks Home. Oye, Manolo, ¿y tú eres caro? Yo soy carísimo. ¿Cómo de a cuánto? No, pues depende. ¿Depende para qué? Depende para qué, exacto. Oye, te has reinventado enormemente, porque ¿cómo es ese salto, Manolo, de tele o de trabajos fuera de estas plataformas nuevas que son un agasajo de Amazon? Sí ha sido, este es Netflix, pero sí ha sido una reinvención durísima, Fernanda. Yo creo que es el tiempo y la época que nos tocó vivir, ¿no? Hay que sabernos reinventar, hay que sabernos adaptar, y más ahora con todo esto de la pandemia. Y yo creo que el salto que di del teatro, después al cine y ahora al streaming, ¿no? Que yo tengo un contrato de exclusividad con Netflix, ha sido una locura y algo maravilloso que me ha pasado. Oye, Manolo, pero a ver, cuéntanos ese día de Netflix. O sea, cuéntanos cómo llegas ya con La Casa de las Flores o ya estando ahí sale La Casa. ¿Cómo es el proceso? Mira, es una historia increíble, te la voy a resumir. Yo estaba presentando en el Festival Internacional de Los Cabos mi cuarta película, que se llama La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, y estaba en una fiesta y de repente decidí ya irme a mi cuarto de hotel, y justo paré en una tienda para comprar como unos chocolates o algo, y comprando chocolates literal me tocan en el hombro y me dicen, ¿tú eres Manolo Caro? Y yo sí, y me dicen, bueno, yo soy un ejecutivo de Netflix, mi nombre es Diego, y empezamos a charlar, esto 1:00 a.m. en Los Cabos, y me dice, oye, dame tu tarjeta porque nos gusta muchísimo lo que haces y estamos empezando producción. Ellos solamente en ese entonces habían hecho Club de Cuervos en México y estaban por anunciar un proyecto que hicieron con Kate del Castillo que se llamaba Ingobernable, y se me invitó a literal a hacer un pitch de qué haría yo en Netflix, y propuse hacer La Casa de las Flores, y bueno, de ahí la historia ha sido larguísima. No. Ahora, como diría Cecilia, ¡qué barbaridad! Exacto. Oye, tus personajes son una delicia, sin duda, en La Casa de las Flores. Ya la segunda temporada medio te criticaron, ¿no? Como te dijeron, no, ya no nos gustó tanto. Sí, pero llegó la tercera y volvimos a tener el cariño del público y de la crítica. Así es esto, Fernanda. Yo creo que al principio yo me considero una persona que se ha sabido reinventar, que es joven, que sabe escuchar, pero es muy duro al principio cuando te llega una ola de críticas. Y a mí la segunda temporada me agarró viviendo en España, yo radico entre México y España, y estaba haciendo un proyecto y me asusté muchísimo, dije, no, ya no voy a levantar, y tanto éxito, todo valió madres, y de repente viene la tercera temporada y otra vez los aplausos, los buenos deseos, la gente te cae la risa, y me doy cuenta que es parte del camino, parte del aprendizaje, que nadie está exento a tener tropiezos y a aprender, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Híjole, Manolo, está del carajo, porque, o sea, ¿de qué depende el éxito de una temporada a otra? Eso se me hace bien difícil de mantener. Sí, no sé de qué depende. Yo creo que influyen tantas cosas, Fernanda, y tú lo sabes, con tantos años en los medios de comunicación, influye el momento político, el momento social, si la gente tiene ganas de reír, si la gente tiene ganas de llorar, si la gente tiene miedo porque ha pasado hasta un simple temblor, hasta una lluvia atroz puede cambiar la percepción que tengas con un proyecto. O sea, si de repente se está cayendo el cielo en la Ciudad de México y pones una película que te da tristeza, a lo mejor te genera ansiedad y no la recomiendas. A lo mejor esa noche necesitabas reír, ya sabes. Es duro, cara. Y yo creo que La Casa de las Flores también
tenía muchísima expectativa y es un proyecto que ha generado un nicho y ahora le llaman las nuevas generaciones fandom, muy fuerte, y después están esperando, tienen sus expectativas de lo que quieren que ellos pasen con sus personajes. Claro. Y les das otra cosa, entonces te mientan la madre y eres el peor y eres ruin. Y de repente ya te reinventas y vuelven a quererte y es una montaña rusa que hay que sortear. Oye, Manolo, ¿qué es lo más canijo que te han dicho? No, bueno, yo creo que, o sea, de todo. Me han mentado la madre, me han insultado, se han metido con mi persona. Y al principio me dolía, ¿eh? Al principio me parecía muy fuerte lo que sucede en las redes sociales. De repente estás tan expuesto en lo que nosotros hacemos que la gente no se pone a pensar que nosotros también tenemos malos días, tenemos malos momentos, tenemos fracasos personales, tenemos una vida privada en donde a veces estás fatal con tu pareja, a veces has tenido la pérdida de un ser querido y que en un tuit te pueden destruir porque a lo mejor es lo que no necesitas escuchar y te dicen, eres una mierda de persona o eres un plagio de tal director, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención, Fernanda, que en México me pasa mucho que los medios de comunicación de una copia de Almodóvar, Almodóvar Región 4, y cuando yo voy a España, convivo con los amigos de Pedro, convivo con el mismo Pedro, nos vamos a cenar, y allá no existe eso, y a veces me pongo a pensar, ¿por qué en México sucede? ¿Será que al mexicano le gusta tirarle al mismo mexicano que está abriéndose una carrera en otro país? No lo sé, pero hay que empezarse a poner la piel gruesa y salir de esto airoso, ¿no? ¿Ya la tienes gruesa? ¿Ya se te hizo gruesa? Pues sí, hay días en donde se vuelve a poner delgada y situaciones, como te digo, externas, pero ahora lo llevo mejor. Se meten con tu vida privada, con tu galán, se meten con tu familia, se meten con... ¡Puta, se meten a la cocina, Manolo! Sí, eso es muy fuerte y hay que saberlo comunicar. O sea, yo lo que intento hablar con la gente en este tipo de entrevistas es, nosotros no solamente queremos aplausos, claro que no, o sea, hay que ser objetivos, hay que saber dónde están los... Pero no podemos permitir la falta de respeto, claro, en las redes sociales y creer que por ser figuras públicas tenemos que aceptarlas y adoptarlas como parte de nuestra vida. No son parte de nuestra vida y yo a veces no quiero, porque por ejemplo a mí me pasa, ¿por qué nos bloqueas? Porque me estás soltando el respeto y es mi red social y yo también a veces ahí quiero leer a mis amigos, también quiero leer las noticias, también quiero conocer opiniones de otras personas y si tú me estás poniendo, eres una mierda persona, pues claro que te voy a bloquear, porque lo tengo que normalizar, la violencia no hay que normalizarla en ninguna circunstancia. O sea, ¿dirías que hoy el rating está en las redes? No sé si el rating, ahora la pandemia nos ha dado unas lecciones muy fuertes, por algo estamos tú y yo esta tarde, ay, platicando aquí, sí, por Zoom. Yo metida en tu casa y tú metido en la mía. Exacto, y así toca ahora. Yo creo que es un microcosmos, las redes sociales, que importan, claro, que el público tenga acceso a ti y nosotros al público de manera inmediata, es una maravilla, pero no podemos creer que es la realidad absoluta, ¿sabes? Claro. Ahora, fíjate, Netflix, Amazon, lo de Disney ahora se me hace un madrazo, Manolo, como que está dando esto un giro de 180 grados, ¿no crees? Sí, es una locura. Cuando empecé mi carrera, mi sueño era que Televisa me hablara y me diera la posibilidad de trabajar con ellos y contar historias, ¿sabes? Y ahora te das cuenta que la industria ha cambiado en muy pocos años. O sea, que cuando yo empecé en esta carrera, yo tenía 19 años y eso eran mis aspiraciones. Y ahora tengo un contrato de exclusividad con una empresa internacional como es Netflix y digo, wow, o sea, qué rápido ha cambiado el mundo del entretenimiento, ¿no? Para nosotros los directores o para los actores, ¿no? ¿Qué era lo que en 10 años soñabas? Que te llamaran, fueras a Los Ángeles y tener exposición mundial porque habías llegado a Hollywood, ¿no? A la meca del entretenimiento. Sí, no, ya ahora no pasa
La Casa de Papel en España, los actores viven en Madrid y son el fenómeno mundial. Oye, ¿los conoces? Sí, sí, sí los conozco. Bueno, conozco muy bien a Pedro Alonso, que hace a Berlín, que es un querido amigo, y he tenido la oportunidad de conocer a los demás en eventos de la empresa. Y es increíble. A ver, está Isaac Hernández, está Cecilia Suárez. A ver, ¿qué viene, Manolo? Mira, viene Alguien Tiene que Morir. Alguien Tiene que Morir, ¿qué es? Es una miniserie, es la primera vez que hago un formato tan corto, son solamente 3 capítulos de 1 hora. Uf. Es de época, que eso está maravilloso y estoy vuelto loco. Es la primera vez que no hago comedia en mi carrera, es un drama familiar, que habla de la España de 1950, y que está hecho con un grupo de amigos increíbles, más allá de mis amigos muy cercanos y que son parte de mi familia, como lo son Cecilia Suárez o Isaac, o Alex Spacer. También es un grupo de actores que yo soñaba, Fernando, trabajar con actores de esa talla. O sea, está Ernesto Alterio, está Carmen Maura, la gran Carmen Maura, que ha trabajado con los mejores directores de habla hispana, bueno, y Francis Ford Coppola y muchos otros directores. Está protagonizando este proyecto, está Carlos Cuevas, que yo lo descubrí en Merlí, está Esther Exposito, y hay mucho, mucho talento y un equipo creativo increíble, y ha habido muchísima buena onda, tú lo sabes. Isaac me contó que lo había platicado contigo en Londres, que iba a incursionar a actuar, y esas cosas que suceden de la vida, ¿no? Que de repente yo genero este proyecto y me pongo a leer y digo, es la oportunidad para ofrecerle a alguien que yo quiero tanto como Isaac actuar, porque venía perfecto, porque es un bailarín de ballet y qué mejor hacerlo con el mejor del mundo, que está mal que yo lo diga, pero es el mejor. Es el mejor del mundo, es el mejor del mundo. O sea, avalado por los premios, pero yo jamás pensé que dentro de nuestra amistad íbamos a poder vincular nuestra profesión, porque si estamos muy cerca, él acostumbra a leer o yo contarle las cosas que voy a hacer o voy a dirigir, yo acompañarlo a presentaciones o escuchar de los proyectos, pero jamás pensé que se iba a dar la posibilidad de estar los dos juntos en un espacio trabajando y navegando hacia el mismo destino, ¿no? No te imaginas, estuve con él en Moscú, lo vi bailar, lo fui a ver bailar en el Kremlin. Y en esa cena, después de, me dijo, me voy a España, voy a filmar, no puedo creer lo que esto significa. Eso fue en septiembre, contigo estuvo octubre, noviembre filmando, ¿no? Sí, exacto. Sí, fueron los tiempos y la vida te pone y te acomoda para que estas cosas sucedan. Y yo lo he disfrutado, tener a Carmen Maura en el set, después del madrazo de Paulina la Mora, volver a reencontrarme con Cecilia y decidir qué personaje, cómo va a hablar ahora, cómo se va a mover, ¿no? Y entrar a otro universo, que es el drama, que es el drama político, por así decirlo. Claro. Ha sido una experiencia para mí muy importante y también trabajar en otro país. Yo tengo la oportunidad de que España siempre ha sido mi segunda casa, pero nunca había tenido un proyecto que me abriera las puertas del público, y la Casa de las Flores eso logró. Yo a la Casa de las Flores le tengo mucho agradecimiento, y uno muy específico es que salir a las calles de Madrid y me pregunten por Paulina de la Mora, por Virginia de la Mora, por Julián. Por la marihuana de Verónica. Por la marihuana, y eso me dio la posibilidad de quedarme a trabajar allá, y estoy muy contento. Qué fregón, Manolo. Qué fregón, la verdad. Ahora, ¿de quién has recibido en todo este mundo de estas nuevas plataformas? ¿De quién has recibido una felicitación que dijiste, ay, canijo, esta sí, no la vi venir? O sea, ¿viene de este cuate o de esta mujer que para ti es significativo? Híjole, sí me han pasado cosas. Pues ándale, presúmenos, chida, pues, ¿qué tiene? Bueno, o sea, bueno, de Pedro Almodóvar me sucedió, también a Alejandro Amenábar, que es un director que respeto muchísimo, híjole, o sea, es que de repente me pasaban cosas muy raras, o sea, de,
de actores o de gente que ni sabía que habían visto la serie, una Cecilia Roth, la misma Carmen Maura. Carmen Maura yo la conocí porque le encantaba La Casa de las Flores. Bueno, ya hablando de gente que ni conozco ni nada, pero recibir de repente una llamada de Bad Bunny para felicitarte porque de su oficina me marcan al celular que le encantaba La Casa de las Flores. De repente pasan esas cosas que son muy chistosas y lo hacen sentir a uno muy bien. Vas a los festivales de cine y siempre te agradece que te digan, ah, tú eres el de la serie, tú eres el mexicano. Bueno, ahora Cecilia y yo estuvimos a principios de año en los Goya y en los Forqué y en los Premios Feroz en España y estuvimos entregando premios y es increíble que salgan dos mexicanos y se les aplauda y se les quiera, sí, ¿no? Y tener un buen recibimiento en un país que es muy hermano a México, pero al final pues nos separan muchísimas cosas y sentir que han valorado nuestro trabajo siempre es increíble. Y bueno, vienen también nuevos anuncios. Échame uno, hombre, échame uno que sea regalo exclusivo para Fernanda Toxon. Bueno, a lo mejor no es tan positivo porque mucha gente me dice, ya no vas a trabajar en México, pero me quedo a hacer otro proyecto. Arranco una comedia en enero que tenía prevista para en septiembre para la pandemia en el País Vasco. Entonces me quedaré todo el próximo año trabajando en España porque está esta serie que también escribí y que me tiene muy contento, que le estoy buscando nombre, pero es una locura y estoy muy agradecido de que Netflix me siga apoyando en estas cosas. Y me siento muy cómodo también de volver a enfrentarme a la comedia después de un momento tan complicado como el que hemos vivido, ¿no? ¡Hombre, necesitamos reírnos! ¿A ti quién te hace reír, Manolo? La verdad, mis sobrinos, o sea, yo tengo un humor de que me encanta juntarme con niños para que me hagan reír. Me gusta muchísimo reírme de cosas muy oscuras, o sea, un humor muy negro, o de cosas muy básicas como los chistes que me cuentan mis sobrinos o la ingenuidad con la que enfrentan el mundo, ¿no? Y darte cuenta que eso va a cambiar con el paso de los años. Ay, Manolo, yo te voy a ir a ver España, ¿eh? Ahí te recibimos, felices. Las promesas se cumplen y vamos con la ruleta antes de despedirnos, sí. Mi Manolo querido, que tenemos que seguirle dando a la ruleta. A ver, pero te aguantas, ¿eh? Híjole, a ver. A ver, te aguantas. ¿Tu sueño más recurrente? Pero dime la neta. No, mi sueño más recurrente, ¿dormir o volar? Tengo una cosa rarísima, pero mi sueño aspiracional, dedicarme en un rancho a montar y a sembrar. Soy de súper de rancho, la gente no cree porque aparte he vendido otra imagen, pero a mí me encantan los caballos, y esa es mi vida. Monto por eso el bigote. Exacto, entonces mi sueño más recurrente es un día comprarme una finca, montar todo el día, sembrar la comida que lleve a mi boca y que eso sea mi felicidad. Oye, ¿y el de sueño húmedo, cuál es el más recurrente tú? Húmedo, híjole. No. Bueno, no, o seco, pues. O sea. No, sueño mucho en volar, no sé por qué. Tengo una cosa con, no sé, el otro día me dijeron que sí debería de checar eso, porque siempre que sueño lo visualizo como desde una periferia y después me doy cuenta que estoy volando. O sea, no veo las acciones como en este plano de, ay, soñé que me peleaba con mi mamá. Siempre sueño que mi mamá está llorando, pero yo la estoy viendo volando. O sea, es como rarísimo. No sé qué quiera decir, pero lo atenderé. Ahora, para despedirnos, una pregunta tuya para mí y nos despedimos. Ándale. Ok, una pregunta. ¿Cómo has llevado el cambio del mundo editorial con la tecnología? Increíble, increíble. Yo tuve la sensibilidad, Manolo, de decir el siguiente mes cierro la revista. ¡No, que estás loca! Cierro la revista. Porque en 6 meses se va a venir para abajo. Y hoy quiero despedirla de manera muy digna, liquidar a toda la gente, no deberle a nadie y gozar 15 años maravillosos, porque si te gana el ego, Manolo, en los proyectos, te carga la tiznada. Completamente. Entonces, de ahí
viene muy cerquito el tema de la pandemia y monté un estudio en mi casa, aprendí otra vez a enchufar, a desenchufar, al cable, a toda la tecnología, porque yo no tengo miedo a envejecer, mi querido Manolo, tengo miedo a estancarme, ni madre. Yo tengo un chorro de amigas ya bien viejitas que se ven bien chavorrucas hoy por hoy y yo no quiero ser así. Esto, creo que eso es una buena forma de despedirnos. Hay que reinventarse siempre, hay que adaptarse. Hay que reinventarnos. ¡Te quiero! Igual, te mando un besote. Bye. Gracias por tu tiempo. No, qué prometido, ¿eh? Voy a ir a España. No, Manolo tiene unos guiones y una vena que de veras vale la pena seguir y estaremos en espera del lanzamiento en Netflix porque va a ser un trancazo. 3 episodios de 1 hora, nada más. Hasta la próxima, ¿quién? Exacto.